Se jugaron Bellavista y Villa Mitre. Villa Mitre comenzó perdiendo en el primer tiempo y Bellavista tenía todo abrochado para estar en la próxima instancia. Sin embargo, apareció Fabián Dawalder sobre el epílogo del segundo tiempo, cosechó un empate, de allí fueron los penales y Villa Mitre se quedó con la victoria. Ahora espera por Tiro Federal o Liniers. Los goles, tanto en el partido como también los penales, los tenemos en Canal 7. Comenzamos con el tanto de Bellavista a través de Fabio Lucanera a los 22 del primer tiempo. El equipo de Marcos González se ponía en ventaja y soñaba con el pase a la próxima instancia de esta Copa Argentina que para los bahienses comenzó hoy. E iba a igualar en el segundo tiempo Fabián Dawalder, precisamente a los 40 del segundo tiempo. Allí está el cabezazo cruzado, nada pudo hacer el arquero Stefanov, que iba a ser clave en esta derrota de Bellavista por penales. Hasta allí 1-1 la situación y aquí va a haber una duda, va a venir el gol de Bellavista. Fue offside, según en línea, y las quejas y las protestas y por supuesto también las expulsiones de algunos auxiliares que, como vemos en la imagen, no parece offside. Bueno, a los penales fueron. Agradecemos las imágenes de Fútbol de Liga, que siempre está. El primer tanto iba a ser de Matías Salgado para Bellavista, 1-0 arriba el conjunto albiverde en los penales. Iba a empatar Ramiro González, 1-1 el tricolor. Posteriormente iba a ir Vogel. Nada pudo ser el golero tricolor y Bellavista estaba 2-1 arriba. Iba a aparecer Antonio Domínguez, 2-2. Quique Gutiérrez para Bellavista, 3-2. López Carrillo para Villamitre, 3-3. Y acá llega el momento clave. Pegó en el travesaño el remate de Stefanov, el arquero de Bellavista. Iba a meter Brian Scalco para poner las cosas arriba para Villamitre. Carnota mete el gol para Bellavista. Y el tanto de Diego Trota para Villamitre. Y el pase a la próxima instancia de esta Copa Argentina, que ya lo tiene al conjunto de Néstor Julio Santanafesa, que va a esperar por quien sea el ganador de esta nueva llave que van a jugar a las 20:30 en el Doctor Alejandro Pérez entre Liniers y Tiro Federal. El festejo de Villamitre y es el primer equipo bahiense que ya comienza a animar esta Copa Argentina, que ya está en la próxima instancia. Como decíamos, hoy a esperar qué es lo que suceda en el otro encuentro entre equipos bahienses, y ya adelantamos que el otro equipo de nuestra ciudad, Olimpo de Bahía Blanca, va a debutar a fines de enero, principio de febrero, ante Aldo Civi, ya en la próxima instancia, teniendo en cuenta que es un equipo del Nacional B, claro, y que ya está en la otra instancia.